qué peinado. Campeche, presente, bienvenido. Por segunda vez. ¿Cómo están? Pues buenas viendo tardes. Ahí, a ver qué nos ofreces hoy. Ayer estuve... Ay, no me vieron ayer, el bueno era ayer. No lo vi ayer. Ayer me tocó claro a mí. Sí. Buenos días. Claro que lo vi, estabas brincando la pantalla, te movías para acá, fallaba el fondo. Ay, no hay sonido. Prende tu micrófono. ¿Todo eso me dijeron? Por eso, digo, que tú no me hayas visto no significa que yo no te haya visto. Ah, ya. O sea que andaba de incógnito, de... Así es, le quito la pantalla. De chopper. ¿Andaba de chopper? Dale. Muy bien. Saludos, Fabi. Saludos, Kike, qué gusto que estén aquí. Saludos, Isa. Bienvenidos, Campeche y Chiapas. Gracias. Vamos a ver qué nos ofrecen hoy. ¿Habieron cosas interesantes? ¿Va a haber carnitas al final? ¡Órale! Pero con cheve, por favor, si no, no. Tres, me dicen. Andrea tiene vigilante. Tiene guarura atrás. ¡Ah, estamos en todo! Fernando se quiere reír, pero se lo está aguantando porque él sí que va a botear, así que... ¿En serio? Bueno, ayer no los estuve fregando, está bien. Ya me voy a callar. Lo voy a silenciar, ¿eh? Le voy a bloquear su micrófono. No te preocupes, ya lo apagué yo. No, Marce. Mientras no comience, se vale. Está bien, ahorita en lo que se está conectando la gente. Así es. ¿Cómo han estado por allá? ¿Cómo está la lluvia? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, my friend. Paul. Colima presente. El maestro de Campeche. Oye, mucha. Mejor me voy a poner así de deportista. Ya estamos en el béisbol. A lot of water up there in Nayarit. ¿Cómo va la lluvia por allá? ¿No les cayó fuerte? Está lloviendo fuerte, maestro. Y estamos esperando más fuertes hoy y mañana. Pues al parecer ya aquí ya pasó la mayoría. ¿Sí se ve la portada del Proni ahora? Sí, Fer. Ya se ve, Fer. Ustedes me dicen cuándo iniciamos, ¿eh? Ok, llevamos 67, son 11:03, nos esperamos 11:05, maestra Fabi. De acuerdo. La jefa dice que sí. Ay, ¿y cómo les fue el día de hoy? Les va a ser igual que cuando la cena de... ¡Qué feo caso! ¡Aguantan! ¡Ay, nos recuerde! Oye, mija, estábamos chambeando. ¿Qué quieres que te diga? Pero no tenían para cuándo ustedes. No. Si nos vieron como distraídos es por eso. ¿Qué dijeron? Hay que hacérselas de emoción para que les dé más hambre. Hombre, ya, yo estaba quebrándome también. Enrique siempre tiene hambre. Yo siempre tengo, ¿qué? Okay, ¿no se nota? Esto no sale gratis, hermano. Y luego nos presume lo que come. Ah, bueno, hoy fui decente, no mandé las fotos de mis... Sí, de veras. Hoy nos faltó el menú. Bueno, para la hora de la comida. Ajá. Porque a veces hay preparaciones más subgingivales por estética. Y bueno. Fer Leal tiene abierto su micro. Se supone que la reunión está programada para que entren todos en silencio, pero por lo que veo no funciona. Somos ruidosos, queremos decir, queremos saludar. Saludarnos, ¿verdad? Sí, tenemos mucho que no nos vemos. Mucho que no nos vemos. Todos los teachers estamos medio locos. Sí, ya los extrañamos, la verdad. Si no, no podríamos ser teachers. Esa falta de contacto que nos hace, ¿verdad? Comunicarnos, estar con los demás. Sí, por eso yo siempre he admirado a las maestras de preescolar porque hacen lo que sea. El teacher tiene que ser maestra de preescolar, tiene que ser maestro de universidad, tiene así que tener es. Rigor académico, tiene que tener buena pronunciación, pero tiene que ser capaz de burlarse de sí mismo, tirarse al suelo, hacer
puppets, cuánta cosa. Convertirse en un niño, prácticamente, ser como ellos. Por eso soy feliz. Luego le voy a enseñar los videos que hago con los niños. Y la verdad es eso, si es uno realmente ama su trabajo, hace lo que sabe con los niños. No hay problema. Cuando uno ama lo que le gusta hacer, lo está haciendo, no es trabajo. Exactamente. No todas es mis trabajo. Asignaciones, y firmé como 350 papeles, así que si me dejan de ver, sí los estoy viendo, pero es que me voy a poner a firmar. Muy bien. Un ojo al gato y el otro al gato. Maestra Fabi, le vamos a dar su conferencia a Enrique para que nos... Le vamos a dar aquí su espacio, Campeche. Claro. Nosotros ya somos honorarios allá, mija. De hecho, Paul está programado para venir a darnos un curso, ¿verdad, Paul? Todos es cierto, tenemos un pendiente. Es cierto. El COVID, tenemos ese pendiente y están aquí todos invitados. En cuanto pase esto, aquí los vamos a tener. Para que conozcan todos los teachers de aquí de Nayarit la capacidad y las habilidades de nuestros compañeros de otros estados. Sí, muchas gracias, Fabi. Yo sé que tu equipo está bien comprometido y se nota. Y es muy buen equipo. Gracias en esta iniciativa, ¿eh? Claro. Estamos para apoyar. Los teachers de aquí. La verdad es que sí, estamos muy orgullosos de todos los teachers de aquí de Nayarit. Yo algunos los conocí en Querétaro en el 2011, 2012. Nos tocó estar ahí con unas capacitaciones. Un par de semanas encontré las fotos, dije, a este lo conozco, a este es de la Yari. Y ya me encontré ahí en tu reunión. Pero sí. Disculpen la interrupción, son 11:07 y ya tenemos una asistencia de 85 personas. Si gustan, podemos comenzar. Bien. Excelente. Nada más les voy a pedir a todos los asistentes, por favor, perdón, Fernando, que silencien sus micrófonos, por favor. Revisen todos que estén sus micrófonos silenciados, porque ayer tuvimos muchas interrupciones. Por favor, se les solicita que apaguen sus micrófonos. Muchas gracias. Fernando. Gracias, maestra. Hola, buen día a ustedes, asesores, asesoras, coordinadores y coordinadoras de estados invitados y demás público que nos acompaña a este segundo día de jornada en modalidad virtual de cursos talleres. Sean bienvenidos y les recordamos que hay que mantener apagada cámara y micrófono por respeto al presentador. Ahora, vamos a comenzar este productivo día con la presentación From Face to Face Classes to Online Teaching, presentada por la maestra Carolina López Hernández, quien es asesor técnico pedagógico de preescolar en el Programa Nacional de Inglés en Nayarit y coordina el Pony Preschool Project dentro del mismo. Adelante, maestra Caro, y bienvenida. Gracias, Fer. Les comento que los dos somos coordinadores. Correcto, ¿eh? ¿Me escuchan bien? Compañeros, hay micrófonos abiertos y son tan amables. Ya empezó el webinar. Les solicito que revisen su micrófono. Le den clic encima del micrófono para que se apague, por favor, y no se interrumpa esta sesión, por favor. Sean tan amables. ¿Sí me escuchan? Good morning, everyone. Dear Prony community, I hope all of you and your families are fine. Comenzamos. Les comento que ayer por ahí leí en el chat que alguien puso I'm sleepy. Espero que ahorita no estemos así. que por ahí les voy a lanzar unas preguntitas. Así es que comenzamos, ¿eh? I'm going to share my screen. Se ve bien, maestra Caro. Se ve bien. Ok, comenzamos. Converting face-to-face lesson plans into a distance learning format.
The outline for this webinar is the following. Introduction, preliminary steps, instructional design models, education technology, PRONI preschool project as an example of this conversion, forming a strong community, and recommended links. The actual situation that we are living around the world due to the pandemic has forced us as teachers to rethink and get the most out of our creativity to face the challenge of this coming school year. We are going to review the definition of distance education. It is a formal education where the learning group is separated and where interactive telecommunication systems are used to connect learners, resources, and instructors. What do you have to think about before converting a face-to-face class to a distance learning format? There are some preliminary steps we need to take. The first question to answer is, who is your audience? We need to think in our students. They are the center. What devices they have, if they have internet or their internet is low, what are their needs, their families, their context, and all of the aspects about our students. The second question we need to answer is, what do you want to achieve? What do we want to achieve? This is about what are our learning objectives. It is an opportunity to reconsider our teaching goals. What do we need to excuse me? Fernando? Como se, alguno de los teachers tiene su audio activado. Ah, pero sí escucha. Se escucha. Sí, se escucha claro. Okay, thank you, Fer. We need to think about our teaching goals, thinking about improving engagement from our students and what are the different rates of learning. So in this area, we need to review the models about teaching and learning to focus on what we want to achieve, our learning objectives for our students. The third aspect we need to consider is the e-learning or the distance learning course format. In this aspect, it's not really our decision. As you know, it depends on the school organization, the school where we work. They are going to decide, depending on the context, what format we are going to use. We are going to review some aspects of this e-learning format. The persons that are involved in e-learning format use these fancy words. There are three kinds of learning. The first one, blended or hybrid learning. The second one, synchronous learning and asynchronous learning. They sound like very fancy words, but they are quite simple concepts. Let's go through them. Synchronous format literally means at the same time. This is the course format most similar to real-time classrooms. It means all participants, including the teacher, are logged
into the learning platform, and instruction and other interactions happen live. The benefits, as you know, that it's more social nature, high degree of interactivity, and a chance to address students' questions in real time. The next format, asynchronous, please tell me literally what it means. Somebody who wants to participate? ¿Alguien de los presentes que guste participar a la pregunta de la maestra Caro? Can you ask the question again? Okay. Es cuando el maestro en manda... el chat, a ver. Es cuando el maestro manda, ¿no?, estas actividades, ya sea por WhatsApp, y el estudiante las realiza y las puede regresar a cierto tiempo, ¿no? Como a final de la semana o, uh-huh, o a determinado tiempo. Great. Así es. También en los comentarios tenemos, por ejemplo, el de Abril Orozco que dice, not at the same time, that's what it means. Emmanuel Mojica dice, synchronous is the same time activity. Alicia Delgado nos comparte que asynchronous format significa in another place in different time. Y son todas las participantes. Great, thank you. Very simple. Synchronous at the same time, asynchronous not at the same time. The tasks are completed by students in their own time. Thank you for your participation. And the third format, blended or hybrid, is a combination of synchronous and asynchronous format. Now the instructional design models. This is like the science behind pedagogy. There are a lot of instructional design models. They are mentioned here, several that I chose. But for this occasion, we are going just to review Bloom's taxonomy. This is a framework that helps teachers to design their activities for the class based on these six levels of these cognitive levels, from the lowest level to higher levels, according to the activities they are doing, but the level of cognition skills the students have. For example, Bloom relates some verbs to each of the levels here. For example, if you see in your objectives that the students have to identify, that's like the lowest level. It's just identifying, for example, parts of the body. And then when they are asked to do other activities, for example, making a big drawing with the parts of the body and explaining them. So it would be like an application of their knowledge. Just the first level, maybe just memorizing, just identifying them and then memorizing, and then another level, comprehension of them and applying, for example, in a model, putting the different parts. So they are levels that are applied when the teacher designs their class activities, and also for the students, it is useful to know how they are advancing. This one, the Merrill's First Principles of Instruction, I don't know if you remember that in the Jornada Nacional, when Carol Reed talked about the secret for teaching to children or something like that,
she mentioned these Merrill's first principles that are, I think the phases are demonstrate, apply, activate, integrate, and engage. She mentioned about that model. We are going to continue. In the topic of educational technology, we can talk about content that enhance our classes with a variety of technology. These are like separated or classified in three areas. Learner to content, the relation with the students and the digital content. The examples here are flashcards, YouTube videos, customized videos, virtual backgrounds, and more. The second area is from the learner to instructor. They are lessons, video conferences, quizzes and tests, emails, etc. And learner to learner is, for example, chats, discussion forums, blogs, wikis. Here I have a question for you. If you want to tell me if you think this area of learner to learner could apply to preschool students. And why do you think? Para esta participación, les pedimos activen su micrófono, por favor. Can you repeat the question, Fer, please? These three areas, to content, there are several materials here, learner to instructor, but in the area to regarding learner to learner, do you think this educational technology could apply to preschool students? I think yes, me too. I think learn to content, for example, with YouTube videos will be very good for students, but some students doesn't have internet, so it's a little difficult in that part. But yes, I think yes. Virtual backgrounds, for example, is another one. Teacher, excuse me? Learner to learner area. Okay. From preschool. I think it would be like using those, but like the parents need to be like aware of or helping the little ones, no? That's my opinion, I think. It's not like by being by themselves, like chat or forums. I think that yes, all depends of the context of the children too. But I think that you can use all this in the almost all the time. Yeah, I think preschoolers need a lot of social interaction. And when I read this information, I focus or imagine that this third area could apply more for secondary school, for university, because they are grown enough to use this technology media. And the children, I think for them is essential to be face to face. I think they could use the other ones, but these discussion forums and all that, I think it's not very appropriate, but as you say, maybe through their parents, I think. In my opinion, I think the children in preschool need the guidance of the parents. So it could help if the parents are present at the time. Mm-hmm. Yeah, and also we can, how is the word, adapted these materials to the context or to our school. Maybe they don't have internet, but
for example, here in Nayarit, a lot of areas have internet and so much. So, but we can adapt some kind of that things to our classes. And for example, me, I don't know what is going on in this year, school year, but I have first year students. So I have to be very interactive with them because they learn in that way. So it's difficult for children to learn something that maybe for them is boring, maybe. And you need to focus in the materials, in the way that you present the topic. So I think this is important. Yeah, absolutely. Okay, you need focus because this proposal is from learner to learner. It's supposed to motivate peer learning. So in preschool, it's really difficult because chat, discussion forums, blogs, and wikis are most for writing. So in preschool, kids are just learning to write, or maybe in first grade. So I think it's not suitable for preschools. Yeah. Maybe it's not suitable for preschool for that reason, but a chat with another student from the United States or from another country, but with the teacher there present helping. Maybe that could be a strategy, but yeah, learner to learner is not suitable for preschool. Mm-hmm. Anyone else? Bueno, me parece que son todas las participaciones, fueron muy productivas. Muchas gracias, maestra Caro. ¿Continuamos? Sí, continuamos. Like we said, enhancing content and communicating online. Content can be enhanced by using a variety of technology tools from audios, videos, YouTube videos, podcasts, blogs, graphics, and more. For example, applications to create flashcards. There are several that we can use. We have just to browse in the internet and look for all these educational technology that we have, and we can, it can be very useful for enhancing our classes, distance learning, in a distance learning format. Ahora les voy a comentar sobre el proyecto que manejamos en PRONI, PRONI Preschool Project, lo denominamos PP Project para más corto. Les comento que en el pasado ciclo escolar se inscribieron 72 escuelas para llevar este proyecto con un poco más de 100 docentes de tercero de preescolar. Este proyecto fue con la finalidad de aumentar cobertura para llegar a más niños que tuvieran contacto con el idioma inglés, tener clases desde tercero de preescolar. Este proyecto es que las clases de inglés se impartan por las mismas maestras o maestros de tercer grado de preescolar ellas mismas, pero usando un material, un paquete didáctico que se les proporcionó en PRONI, y aunque no tuvieran un dominio alto de inglés, pudieran llevar estas clases con el acompañamiento del maestro Fernando y mío como coordinadores, llevando todo el seguimiento. Por ejemplo, se les entregó en el paquete didáctico un libro Teacher's Book, donde vienen todas las planeaciones día tras día con todos los requerimientos, qué objetivos se van a ver en la clase, el vocabulario que se va a ver ese día, qué estructuras de lenguaje, las áreas o warming up, the working out and closing, y paso a paso usando el material incluido en el paquete didáctico.
Estas planeaciones se les envió a las maestras y maestros traducidas ya completamente todas las sesiones y lo iniciamos en el mes de febrero por cuestiones de que no había llegado todo el material, por cuestiones de la organización, en formar los grupos, en comunicarnos, en explicar y finalmente de forma muy, muy agradable y muy entusiasta se inició en los centros escolares que se inscribieron en el mes de febrero y pues todo bien en clases presenciales, nos dieron retroalimentación a través de nuestra plataforma de cómo les había ido durante este tiempo. Esa retroalimentación nos llegó como a mediados de marzo, principios de marzo y con un gusto nosotros de que hubo muy buenos resultados. Pero pues desgraciadamente ya a mediados de marzo inició la cuestión de la cuarentena, que nos tuvimos que quedar en casa y en ese momento inmediatamente ya Fernando y yo pensamos, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para dar continuidad al proyecto con material digital? Aquí la ventaja de nuestro caso, ya queriendo convertir lo que era las planeaciones face to face a distancia, fue que este mismo paquete pues incluye lo que es material de flashcards, e incluye audios para cada clase que se van escuchando, incluye pósters, viene muy completo para lograr los objetivos de cada sesión. Entonces, pues ahorita enseguida les vamos a mostrar un video que realizamos para la segunda unidad, porque en la primera unidad pues sí se logró que la llevaran presencial. Y ya en la segunda fue cuando ya pensamos en qué material hacer para que los niños tuvieran seguimiento desde sus casas. Por ejemplo, aquí los objetivos de la sesión, identifying parts of the face and body, identifying the number two and counting to two. Vamos a ver un ejemplo. ¿Me dicen si escuchan? Listen and repeat. Escucha y repite. Sí, se escucha. Sí, sí, se escucha. Gracias. Mano. Hands. Aquí usando el material de flash. Manos. Del paquete, lo formamos. Finger. Dedo. Dejando espacio para que repitieran los niños en casa con guía. Fingers. Dedos. Foot. Pie. Feet. Se enviaba por WhatsApp a través de las maestras titulares y para que en casa repitieran con sus papás. Ojo. Eyes. Ojos. Nose. Nariz. Mouth. Boca. Track 17. How many hands? Ahí unimos el audio que viene en esta sesión. How many hands? Two. How many feet? Two. How many hands? How many feet? Two, two, two. How many ears? Two. How many eyes? Two. How many ears? How many eyes? Two, two, two. Aquí estas marionetas son las que siempre acompañan las sesiones. Sparky y Stella,
como comentaban al principio, ayuda mucho en esta área de preescolar el hecho de usar las marionetas. Son los ayudantes principales de la maestra o el maestro por esa interacción que hay con los niños, con ellas, y sienten más confianza de expresarse, de los diálogos que tienen que usar y todo. Y la verdad, el uso de marionetas es excelente, ustedes lo saben, más los de preescolar, ¿verdad? Y aquí vamos a ver otro ejemplo del... No se alcanza a leer, pero lo que quería comentarles es que directamente en esta sesión que vamos a ver ahorita, viene un diálogo en la parte de warming up, donde exactamente ese diálogo lo pasamos a lo que es el video. Todas estas consideraciones de las que hablamos hace ratito son lo que tomamos en cuenta Fer y yo para el diseño, pues, de estas actividades. ¿Cómo iba a ser? Pues iba a ser de manera síncrona, porque pues se les iba a estar mandando a los niños. ¿Con qué medio? Pues por WhatsApp, con el celular que todos los papás generalmente tienen, las familias. Y analizando también, pues, directamente enfocándonos a qué objetivo tenía la sesión, con qué medios contábamos para hacérselos llegar, y fue las consideraciones que tuvimos para la realización de estos materiales digitales. Entonces vamos a escuchar, por ejemplo, aquí dice, warming up. En esa clase la maestra o maestro tenían que llevar Raelia, tenían que llevar una muñequita porque iban a hacer ese diálogo con la muñeca. Por ejemplo, que saludar a la maestra y todo. Entonces, por eso lo trasladamos, y usando esa misma muñeca, el nombre que trae aquí todo, Mandy, lo usamos para crearlo. Se los voy a poner. Good morning. Good morning, teacher. What's your name? Mandy. Children, say hello to Mandy. Hello, Mandy. What are these? They're eyes. Touch Mandy's nose. Touch Mandy's mouth. Touch Mandy's ear. Touch Mandy's arm. Touch Mandy's leg. Very good. Track 14. What's missing? Tienen que identificar las partes faltantes y los pegan los recortes que vienen en. Look at the doll. Look and see. What is missing? What can it be? An eye! An eye! Look at the doll. Look and see. What is missing? What can it be? An arm! An arm! Look at the doll. Look and see. What is missing? What can it be? Se toca, por ejemplo, dos veces. Look at the doll. Look and see. What is missing? What can it be? An eye. An eye. Look at the doll. Look and see. What is missing? What can it be? Ahí es un póster. What is missing? Los niños pasan the eye. A poner su. What is missing? Que faltan. The mouth. What is missing? The arm. What is missing? The nose.
What is missing? The ear. What is missing? The leg. Y siempre recordando con nuestras marionetas. También el aspecto que consideramos fue del tiempo, como la duración del video, como lo comentaba la maestra Marcela, que tienen que ser alrededor de 3 minutos, no más, para que no haya problema para el envío por WhatsApp. Ahora vamos a ver este esquema de una comparación entre ambos formatos. A la izquierda está face-to-face learning y a la derecha exclusivamente en línea. Entonces, algunos de los aspectos que aquí leemos es que en el face-to-face, pues es síncrono, los maestros y estudiantes se encuentran de manera síncrona. Los maestros dependen de modelos u otras cosas que pueden realizar ahí en clase. Los estudiantes pueden inmediatamente buscar una aclaración de algún concepto o algo que no haya quedado claro. Se manejan las manualidades, plastilinas, objetos así reales de estar manipulando. La personalidad de la maestra o maestro tiene gran impacto en la dinámica de la clase y alguna conducta de indisciplina de algún estudiante puede afectar la clase completa. Acá del lado derecho vemos exclusivamente en línea, pues vemos lo contrario. Bueno, en el caso del primer punto, los maestros y alumnos se encuentran ya sea de manera síncrona o asíncrona. El acceso a algunos modelos o de manipular solamente se limita a reproducciones virtuales. Bueno, en gran manera se limita a reproducciones virtuales. Una clarificación inmediata puede no estar disponible. Se usan programas y apps, nada más. La personalidad de la maestra o maestro puede tener menos impacto, mucho menos impacto en la dinámica de la clase. Y alguna conducta no apropiada de algún estudiante de indisciplina, pues no necesariamente afecta la clase completa. En el punto de intersección de estos dos formatos, vemos que aquí está lo que no cambia. Y es lo que tenemos que enfocarnos, que aquí podemos como maestros tener una variedad de técnicas de enseñanza. Es ver qué tenemos y qué podemos hacer para lograr los objetivos de aprendizaje. Considerar siempre las diferenciaciones de aprendizaje de nuestros alumnos, es decir, los niveles, diferentes niveles de aprendizaje o los diferentes estilos que tienen para aprender. La retroalimentación grupal o individual también persiste y el maestro siempre es un facilitador. Entonces, aquí les voy a poner un meme que me encontré que me llegó precisamente ayer, que creo yo que viene bien para enfocarnos en esta área de intersección que ahorita comentamos, que eso es lo que permanece y permanecerá, de acuerdo al entusiasmo y a la creatividad de nosotros como maestros. A ver si gustan comentar sobre la imagen, Fer, por favor. Claro que sí. Comentarios acerca de lo que representa para ustedes esta imagen, lo que acaba de explicar la maestra Caro, puede ser por el chat o pueden encender su micrófono. Buenos días. Buenos días. Bueno, en lo personal, bueno, muchos les causa gracia al ver todo esto, pero como docentes vemos que la realidad es que nosotros tenemos que adaptar, crear, buscar la manera de que la información, los conocimientos que nosotros queremos enseñarles a los niños les llegue de alguna manera. Y es increíble cómo pensamos que tenemos muchos límites, pero nos estamos dando cuenta que a pesar de la situación, tenemos mucha creatividad y el amor y la pasión que se tiene a la profesión hace que esto sea posible. Y puede parecer gracioso, pero para mí es algo sorprendente ver esto que cada docente está haciendo para superar esta situación. Excelente. En el grupo de WhatsApp nos comentan que la imagen representa para Lupita Salazar buscando adaptarse a las necesidades,
Vania Cruz nos comenta, an educator always adapt and apply resources in order to obtain results as engaged and engage students in learning process. Teresa Contreras nos comenta que representa adaptarnos. Yolanda Guerra, be creative. Claudia dice que se observa el esfuerzo y la dedicación que tiene la maestra, es creativa y busca una solución para lograr interactuar con sus estudiantes. No sé si pueda... ¿Alguien más algo que quiera comentar? Yo quería comentar. Claro que sí. Les quería comentar acerca... no puedo encender mi cámara porque no sirve mi cámara, pero... Sí, adelante, maestra. Sin problema. Esto me transporta a una ocasión de... en mis primeros inicios de maestra. Yo tenía toda la clase programada para pasarla por proyector. Tenía todas las diapositivas listas, llevaba mi trabajo listo. Yo creo que eran mis primeras clases en universidad. Cuando llego y entro y todos me dicen, maestra, no hay luz. Y recordé en mis inicios de educación, una gran maestra italiana me dijo, el que es buen maestro, bajo un árbol, con una piedra sobre el árbol, puede enseñar. No lo olvidé jamás y lo adapté. Como yo había hecho las diapositivas, había memorizado todo lo que llevaban las diapositivas. Entonces, de hecho, yo no llevaba ni material para pasar sobre el pintarrón. Lo que hice con hojas del cuaderno, empecé a hacer las diapositivas y pegarlas sobre el pintarrón para poder dar la clase. Toda la clase fue un éxito. No hubo problema de que no tuviéramos luz, no hubo problema de nada. Entonces, un maestro debe de adaptar todas sus circunstancias, sus conocimientos y sus medios para poder brindar lo que quiere hacer con los estudiantes. Yo creo que no debemos de tener limitaciones. Esta imagen me remontó a ese momento, pero también nos enseña que cuando tú quieres hacer las cosas bien, tú lo puedes hacer. Ahorita lo que estaban haciendo, yo trabajé en preescolar 7 años. Trabajar en preescolar es maravilloso. Los niños pueden aprender tanto como los adultos. Solamente la limitación sería lo que comentaban ahorita, que estuviera un papá junto a él para que estuviera orientando y apoyándonos en la guía. Pero sí se puede, todas las cosas podemos hacerlas si nosotros queremos. Gracias. Great, thank you, teacher. Excelente, teacher, le dice. Excelente. A mí me gustaría participar. Gracias. Ahí, en esa imagen, en lo personal, yo veo amor a su profesión, a su vocación, porque la vocación viene porque amas lo que haces. Entonces, esa maestra ama lo que ella está haciendo, entonces busca la forma cómo transmitir eso a sus niños. Entonces ahí, en pocas palabras, amor a su vocación. ¿Alguien más, Fer? Excelente su participación. ¿Qué pasó, Amber? Bien, en el grupo siguen comentando que esto puede significar resiliencia. Tenemos otra vez adaptar. Gabriela dice, as teachers we use our creativity and love for what we do so our students can learn. Si nadie más quiere participar, podemos continuar, maestra Caro. Sí, muchísimas gracias a todos. Pasiones muy brillantes, muy inspiradoras. Y yo creo que siempre he pensado que algo que no es bueno trae cosas buenas. En este caso, pues, la pandemia ha traído muchas cosas que, pues, todos sabemos y que no queremos que estuvieran sucediendo. ¿Por qué se cerró? El tiempo nos ha dado eso, precisamente que comentaban. Que salga el amor, que salga la creatividad y, pues, qué mejor oportunidad de ahorita hacer cada quien nuestra partecita que nos toca para poder contribuir a eso, ¿verdad? Pensando en nuestros estudiantes de cualquier edad, pero los niños, pues más, porque son los que están comenzando, son la esperanza del futuro. Perdone, a veces como que soy muy sensible.
Oye, perdón, maestra, que le interrumpa, maestra Caro. Maestra Areli, ¿tiene su micrófono abierto, por favor, si lo puede cerrar? Por favor, revisen sus micrófonos que estén cerrados. Ya cuando sea momento de participar, lo pueden abrir, pero recuerden cerrarlo, por favor. Muchas gracias. Adelante, maestra Caro, disculpe. Sí, gracias, maestra, al contrario. Ya casi terminamos. En el penúltimo punto tenemos forming a strong community. Como lo platicábamos, es momento de sacar nuestra creatividad, de trabajar con amor lo más que podamos. Y ahorita resurge este concepto que pues ya lo conocíamos, pero como que a veces nos olvidábamos, y es el de la colaboración. Entonces, ¿qué mejor momento de aprovecharlo, esta transición, para la colaboración entre nosotros, maestros? Qué bonito que entre los grupos alguien diga, ay, yo hice este material para tal clase, me funcionó perfecto con mis estudiantes, si alguien quiere probarlo en su entorno, en su escuela, todos hacer así como, pues, de acuerdo a su creatividad y a su planeación que tienen, poder aportar, poder decir, yo hice este material, y poder compartirlo entre todos. Así todos ganar, ganan en la profesión, en el desempeño profesional de nosotros como maestros, y al mismo tiempo y principalmente ganan nuestros estudiantes. Entonces, pues que esa sea nuestra, algo que queremos hacer mucho en este tiempo, de formar una comunidad muy fuerte donde todos podamos colaborar. Y por último, nada más algunas recomendaciones de links para que podamos todos leer. Son unos lugares, unos sitios muy completos, muy interesantes, muy útiles, de todos estos temas que a nosotros pues nos apasionan como educadores. Y pues son recomendaciones en los tiempos libres, seguir, y aparte para nuestro desarrollo profesional y para la creación de nuestros materiales y todo, leer nos sirve a nosotros de practicar, nos sirve de reading comprehension, nos sirve de aumentar vocabulario y principalmente de aplicar los temas que aquí nos presentan. Entonces, en cuanto a la presentación es todo. Les agradezco mucho su atención, su participación y no sé, creo que pudiera de una vez comentarles qué producto se les va a pedir para de esta sesión. De todas maneras, se las voy a mandar por los chats a través de los ATPs, pero les voy comentando. Lo que les encargamos en esta sesión es describir una actividad de manera digital, o sea, qué medios utilizarían a partir de una planeación que ya tengan hecha para, tomando en cuenta todas las consideraciones que ahorita platicamos y justificando pues por qué lo están usando. De todas maneras, se los mandaré por escrito. Pasamos al área, a la sección de preguntas y respuestas, Fer. Claro que sí, muchas gracias, maestra, por su presentación. Gracias. Muy objetiva. No sé si alguien quiera participar haciéndole alguna pregunta a la maestra Caro. Referente a lo que nos acaba de exponer. ¿Algún comentario que tengan? Maestra Caro, algunas de las preguntas que se vieron en el chat es si lo que usted está mostrando sobre el PP Project nada más aplica para preescolar. Sí, este paquete es específico para aplicarlo en preescolar. Así es. ¿Alguien más que desea hacer alguna pregunta sobre este tema? Maestra Caro, ¿se podría utilizar estas actividades para, como preescolar está dentro del ciclo 1, para primero y segundo de primaria? ¿Pudiera ser posible? Pues sí, dependiendo de la
de la planeación que tengan de los objetivos de aprendizaje para esos dos grados, ya sería pues ir aplicando qué personajes vamos a incluir. Por ejemplo, si en el libro de texto viene que el niño fulanito que platica con la niña manganita, pues hacer esa representación de ese diálogo entre esos dos niños y enfocándonos pues en el material que, en el vocabulario que se necesite para esa sesión, en el vocabulario y en las estructuras gramaticales que se vayan introduciendo a esos grados. Todo depende de la planeación de la clase y de los objetivos que se quieran lograr. Gracias. ¿Alguien más? Aquí estoy viendo una pregunta. También la evidencia, el producto de esta sesión también sería para el viernes. Sí, para que completemos los trabajos en el transcurso de la semana, que es la duración de la jornada. Maestra Caro, sí. Creo que se había ampliado un poquito la fecha de entrega hasta el domingo. No sé si nos pueda corroborar, maestra Fabi, se va a ampliar hasta el domingo o el viernes. Sí, pensamos, porque algunos de ustedes también están atendiendo CETES, entonces vamos a darles oportunidad para que el fin de semana no se aburran y tengan el sábado para trabajar y el domingo esperamos sus productos. A fecha límite, ¿verdad? Entonces espero que ustedes no sean de los que aplican todo hasta el final, la adrenalina de hacer las cosas así, con esa emoción. Maestra, también están preguntando cuándo va a estar disponible el tutorial, que han intentado entrar a plataforma, pero no han podido. Sí, miren, el tutorial quedó de 37 minutos. Está algo pesado y está costando subirlo a la plataforma, ya el soporte lo está subiendo, pero la verdad es que está muy bien explicado desde un principio. A lo mejor algunos de ustedes ya tienen esa experiencia y les va a ser un poquito, pueden obviar los primeros minutos porque se trata de cómo descargar Zoom, pero la verdad es que yo lo estuve analizando y hasta a mí me dieron muchas ganas de dar clases en esa modalidad. La verdad es que da para mucho hacer muchas cosas. Ustedes son muy creativos y yo sé que una vez que lo apliquen, una sola vez les va a gustar, porque la verdad es algo muy práctico, muchísimas ayudas visuales, también ayudas auditivas, incluso puede trabajarse la parte kinestésica, ¿verdad? Ustedes pueden dar instrucciones para que sus alumnos vayan haciendo cosas al mismo tiempo. Incluso hasta pueden hacer un videíto de un minuto para hacer la rutina de cómo empezar todos los días la clase con una cancioncita, bailando, cantando. Yo me quedé fascinada y la verdad es que me dan muchas ganas de regresar a dar clases. Entonces, sí está un poquito pesado, sí está costando trabajo. Desde ayer está en un drive, pero la idea es que esté accesible para ustedes en la plataforma. Y yo creo hoy mismo tiene que quedar, pero como les digo, está un poquito pesado, pero ya está disponible y la verdad es que va a ser de mucha utilidad. Gracias, maestra Fabi. Maestra Caro, que si puede volver a mencionar lo del producto, por favor. Sí, describir una actividad. ¿Qué material digital crearían o utilizarían para una planeación que ya tengan hecha para lograr los objetivos de aprendizaje que tengan contemplados en una planeación que ya tengan hecha? Planeación de clases presenciales, por ejemplo, del pasado ciclo escolar, de los primeros meses, que tengan ahí alguna ya hecha, ¿cómo la transformarían? ¿Cómo la convertirían en distance learning? Ok, muchas gracias, maestra Caro. A ustedes. Maestra Fabi, en cuanto a lo del tutorial, ¿pudiéramos enviar un link para que ellos tengan acceso al Drive? Únicamente tendrían acceso al tutorial en lo que se resuelve lo de la plataforma y ya después que puedan tener acceso ellos a plataforma. Sí, es una carpeta del Drive
que les vamos a compartir el link donde está el material de lo que trabajamos y vimos ayer y del día de hoy, pero de todas maneras va a estar disponible en la plataforma. Eso no hay ningún problema, les enviamos el link inmediatamente en cuanto terminemos de esta conferencia para que puedan empezar a planear, ¿verdad? Porque ya iniciamos el próximo lunes. Fer. Preguntan que si solo es una actividad de toda la planeación, maestra Caro. Manéjenla mejor por sesión. O sea, por ejemplo, si ustedes consideran que con 2-3 actividades, 2-3 materiales van a lograr el objetivo de esa sesión, incluyan los 3 y también hace ratito no dije que agregando las consideraciones que tomaron en cuenta para la elección de esos materiales, de acuerdo a lo que comentamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si va a ser de manera síncrona, asíncrona, cuánto tiempo van a hacer el video, en qué basaron su decisión, qué características vieron en sus alumnos para que siguieran tal o cual material y así. Varias consideraciones tomadas en cuenta. Excelente, muchas gracias. Sin más, gracias. Me parece que ya no hay participaciones. No sé, maestra Fabi, si quiere dar algunas palabras. Maestra Marcela, ¿algo? Me están preguntando, bueno, nos están preguntando, ¿el lunes entramos a trabajar? Compañeros, empezamos a trabajar desde ayer. Entonces, iniciamos a partir del 16 de agosto. Estamos trabajando, de hecho, 17. Ustedes están trabajando también. 17, perdón. Entonces, en la semana, como dijimos, no va a haber cambios en cuanto a las inscripciones de las escuelas. Vamos a seguir donde estábamos trabajando. Ya están las órdenes de presentación para hacérselas llegar. Y entonces, ustedes se pongan de acuerdo con sus directores y estén disponibles el lunes. De cualquier manera, nosotros informamos mediante un oficio que ustedes no se integraron al CETE, pero estamos trabajando. De todas maneras, en el CETE no hay contenidos de inglés. Estamos haciendo ese trabajo aquí nosotros y no se preocupen por eso. Sus directores están avisados que van a regresar a sus escuelas. Ya les digo, para el viernes ya van a estar todos ya listos a dónde se van y ya para que empiecen la comunicación y chequen los horarios, ya saben lo que procede. Una vez que ustedes entreguen la orden de presentación a sus directores, necesitamos que nos empiecen a subir el expediente, sus horarios. Vamos a seguir con las 2 sesiones por semana y vamos a esperar. Si hay una estrategia en la escuela, entonces ustedes deberán de apegarse a esa estrategia. Si no la hay, nosotros vamos a darles a conocer las estrategias. Estamos considerando las comunidades que no tienen acceso a internet. Y respecto a eso, nos tomamos la libertad, claro, con el permiso de la coordinadora de Chiapas y les queremos compartir algo. Marcela, ¿nos ayudas, please? Permítame tantito. Voy a ver. Esperemos que sí se pueda. Debemos contestar otra pregunta. ¿Los productos serán en inglés o en español? Teacher Caro, ¿cómo serán los productos? ¿Usted ¿Quieren practicar writing? En grammar structures, en vocabulary, bienvenidos, si gustan en inglés, como ustedes prefieran, y se los dejo a su consideración y elección. Yo nada más, fíjense, les voy a recordar cómo estuvimos trabajando en las planificaciones, que son los grados que se trabajan con aprendizajes clave. Como es muy difícil hacer una traducción técnica de los tecnicismos que viene el programa, nosotros quedamos en el acuerdo que todos los contenidos, aprendizajes esperados serían en español, pero las actividades que ustedes propongan en inglés, todo lo que ustedes propongan como actividad, eso sí se los pedimos en inglés. Así es que, pues, yo considero que lo que tenga que ver con su clase, que tenga que ver con aprendizajes clave, que está en español, pues está muy bien así en español, pero lo que trabajen, la reflexión que van a hacer y la justificación, pues sería muy bueno que fuera en inglés. Sí, maestra, de acuerdo.
Ya tengo listo el audio. Creo que no tengo que compartir pantalla. Simplemente voy a poner el audio y espero que lo escuchen. Si me permiten tantito. Okay. Ay, no, no era esa. Ah, no, sí es esa, perdón. ¿Sí se escucha? ¿Sí me escuchan? No, no se escucha, maestra Marcela. Ok, entonces voy a dar compartir pantalla. ¿Sí se está escuchando? ¿Sí me escuchan? No, maestra. No, no, maestra. I can hear you. Can you hear you? Okay. Déjenme. Voy a cancelar. Hola, hola, ¿qué tal, mis? ¿Ahora sí se escucha? La acabo de pausar, pero nada más para que me digan si sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, ok, maestro. Gracias. Queridos alumnos, les saluda el teacher. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos alumnos? Les saluda el teacher Ramiro para informarles que les estaré acompañando en las clases a distancia a través de esta señal de radio 92.1 Radio Vida Nueva, de lunes a viernes de 9:30 a 10:30 con la siguiente programación: lunes, tercer grado; martes, cuarto grado; miércoles, quinto grado; jueves, sexto grado; y el día viernes estaré atendiendo a los primeros y segundos grados. A partir del día sábado estará disponible las actividades en la papelería Obregón. Los videos de acompañamiento los encuentra en la página de Facebook con el grupo de English José María Morelos. Esto es para los que gusten. La invitación queda para todas las escuelas que gusten integrarse a estas clases. Los espero a partir del lunes 24 de agosto. See you soon. Regreso con usted, maestra Caro, maestra Fabiola. Quisimos compartir esta estrategia que está utilizando un asesor del estado de Chiapas, donde está buscando la manera de llegar a sus alumnos pidiendo permiso para estar trabajando en una radiodifusora, donde las actividades dice que las va a dejar en la papelería. Y también tenemos un Facebook por donde se va a transmitir para que, si ustedes quieren hacer uso también de las actividades del maestro en el caso de comunidades donde no podamos acceder de alguna manera remota, como sea en internet o televisión. Nosotros pedimos permiso a la coordinadora de Chiapas y nos dijo que podíamos compartirlo. Nos pasó la página de Facebook, se la vamos a hacer llegar, y pues también para que aprovechar, ¿verdad?, todas las estrategias que se están utilizando en toda la República, porque no estábamos preparados para esto, no tenemos una respuesta acertada para todos, pero tampoco nos vamos a quedar esperando que nos resuelvan el problema nuestras autoridades federales, y tenemos estrategias estatales y pues las queremos compartir con los otros estados, al igual que nosotros también compartiremos nuestro trabajo. Entonces están invitados, como les digo, con el permiso de la maestra Isabel de Chiapas, a asistir a la transmisión del maestro Ramiro, del teacher Ramiro, a través de la página de Facebook que les vamos a compartir enseguida. ¿Algo más que agregar, maestra Caro? No, quería preguntar, Fernando, ¿ya no hay más algún comentario? Algo que, si ya no hay más, pues cerraríamos ya la sesión del día de hoy. ¿Fer? Sí. Preguntan que si los productos se subirán a la plataforma, y que lo de Facebook, ¿cuándo lo van a enviar? Lo de Facebook ahorita se los mandamos por los grupos de WhatsApp. Y las actividades, al igual que el video,
esperemos que queden habilitadas hoy en plataforma. Lo que pasa es que estamos estrenando un nuevo modelo de plataforma y está migrando toda la información y tenemos a los de soporte trabajando marchas forzadas para que ustedes puedan subir ahí sus productos y todo esté disponible ahí en la plataforma. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradezco de todo corazón a los coordinadores de Campeche, el ingeniero Quique, a Gaby, la coordinadora Gaby de Guanajuato, la coordinadora Isa de Chiapas, a Paul de Colima. ¿Quién más? ¿No se me pasa nadie más? Muchísimas. Abril de Campeche también, muy activa su participación, como siempre. Muchísimas gracias. Y pues esperamos que a todos hayan quedado satisfechos, que les sirva la información y pues los esperamos mañana también. Muchas gracias a todos. Agradecer la invitación, muy buena participación, qué gran equipo tienes. Aunque ya los habíamos visto a principios de año, pues bueno, esto demuestra su compromiso. Ustedes tienen también una muy buena coordinadora. Aparte de guapa, es chambeadorísima y súper abusada. Digo, eso es obvio, ¿no? También quiero felicitar a la maestra Flor de América porque ya me dio hasta ganas de doblar. Me vi pasar. Dije, hijo, ella sí está chambeando. Es el ejemplo de que se puede estar trabajando en ambas cosas. Eso es ser multitasking. Y pues no nos queda más de otra que compartir, ¿no?, las experiencias exitosas y aún las no exitosas, porque a lo mejor alguien le puede cambiar un tornillito y hacer que nos funcione a todos los demás. El trabajo en equipo es lo más valioso y ustedes son un muy buen equipo, un gran equipo. Muchas gracias. Ah, ahí está la asesora de la maestra Flor, ya llegó, ya se fue. Hasta la próxima. Sí, muchas felicidades, Fabi, y todo tu equipo. Se nota que es un equipo bien consolidado, que no le falta la creatividad y sobre todo en estos tiempos de contingencia donde nuestra labor está pues complicada día a día, ustedes siempre han mostrado una forma de salir adelante con excelencia, con calidad, y yo los felicito. Y el hecho que están todos aquí participando, echando una estadística que Nayarit está echando por encima de muchas cosas. Entonces, muchas felicidades, Fabi, a ti, con todo tu liderazgo y la consolidación del equipo. Es algo de agradecerse y felicitar. Y esperamos pues que en futuros webinars pues podamos también participar, estar presentes y aprender también de ustedes lo que hoy presentaron. Está muy bien, muy bonito y muchas felicidades. No más por el momento, hacemos sus participaciones. Gracias, maestra Caro, y los esperamos mañana a la misma hora, a las 11 en punto de la mañana, con la presentación de PowerPoint as a Complementary Tool. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego. Gracias. Thank you, a todos. Guys. Have a nice day. Thank you. Bye-bye.